¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Pampero TV. 30 minutos de información sobre el agro y los alimentos por la pantalla de la Televisión Pública Regional. Para toda la zona, a través de nuestra señal, y para el país y el planeta a través de internet y en nuestro Facebook. Lo estamos invitando a compartir esta media hora de información junto a nosotros en vivo, 6:01 de la mañana en este lunes 12 de mayo. Mi nombre es Juan Manuel Sotullo, hoy, solo por hoy, reemplazando a Mariano Grandi. Y estos son los principales títulos que estaremos desarrollando en Pampero TV de hoy. Para asegurar los alimentos, el ministro Casa Michela exhortó a los países de la región a proteger la fertilidad del suelo para generar alimentos y luchar contra el hambre en la cumbre de la FAO en Chile. Todo demorado. Los días de alta humedad retrasaron la cosecha. La soja va al 45% y el maíz al 15% en el oeste bonaerense. Las cerealeras duplicaron su actividad de secado de granos. Más recursos originales. INTA demostró que es posible capturar el metano de las vacas para transformarlo en biocombustible y utilizarlo para generar energía y calor. Una producción que crece. En los últimos 10 años, Argentina pasó de generar 20 a 51 kilos por habitante por año de carne de pollo y agregó tecnología a la producción avícola. La temperatura a esta hora en Trenquelauquen, 14 grados 3 décimas, el cielo cubierto. En un rato ampliamos los datos del tiempo. Complicado para la cosecha, vamos a desarrollar este tema y otros. Por ejemplo, la producción apícola aquí en muy cerquita de la ciudad de Trenquelauquen, en Beruti, donde está emplazado el Instituto Agrotécnico Padre Castelaro, y allí los chicos son instruidos sobre las buenas prácticas para obtener miel de abejas. Argentina es el segundo exportador mundial en esta materia y es una producción importante para nuestro país, tal vez no muy difundida, pero sí muy importante. Sobre este tema, además de los títulos, estaremos desarrollándolos hoy en esta edición de Pampero TV. Y vamos con la información actualizada a esta hora del mercado de Liniers, porque en este momento está informando el mercado que han entrado en este lunes 12 de mayo 1.236 bovinos en 30 camiones. El dato actualizado, en un ratito vamos a estar informando sobre las cotizaciones, pero a esta hora ya hay una entrada de 1.236 bovinos. Y vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Le parece? Le decíamos 14 grados 3 décimas la temperatura, con una sensación térmica de 13 grados 9. Día con no mucho fresco, Cielo cubierto, la humedad está en el 97%, la presión 1001.3 hectopascales en la ciudad de Trenquelauquen. El viento calmo, prácticamente no se siente sobre la ciudad, y las rachas hoy a 12 kilómetros por hora. La temperatura mínima hoy 11 grados de 23 a las 23 horas más o menos aproximadamente, mientras que se espera una temperatura máxima de 19 grados. Nos decían, a las 3 menos cuarto y a las 3 y media, hoy puntualmente hubo una garúa finita sobre la ciudad de Trenquelauquen. Vamos con información puntual y en este caso cotizaciones de los cereales. Seguimos en esta edición de Pampero TV. El mercado de cereales informa a través del trigo estos valores. Molinos, Real y Co, 1.970 pesos la tonelada. En exportación, Bahía Blanca, 1.900 pesos la tonelada. Maíz, Rosario, 1.450. Bahía Blanca, 1.450. Necochea, 1.401 pesos con 75 centavos la tonelada. En el sorgo, Rosario, 1.100 pesos la tonelada. Para la soja, estas son las cotizaciones en Deró. 2.320 pesos la tonelada. Junín, 2.400 pesos. Bahía Blanca, 2.520. Necochea, 2.400 pesos la tonelada. El girasol, Trenquelauquen y Villegas, 2.160 pesos la tonelada. Paradero, 2.090. Rosario, 2.400. Bahía Blanca, 2.050. Necochea,
2.010 pesos la tonelada. Y la cotización del dólar Banco Nación de la República Argentina para la compra, 7 pesos 905 milésimas. Para la venta, 8 pesos 5 milésimas la cotización del dólar. Lo informamos a través de Pampero TV durante 30 minutos y está demorada, está retrasada la cosecha de soja y de maíz en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay incluso algunas regiones que están retrasadas hasta un 90% por las altas humedades y la lluvia. Además, un dato, venimos desarrollando este tema, pero un dato novedoso es que las cerealeras han duplicado o más su capacidad de secado, su actividad de secado de granos. En este momento se está cosechando soja y maíz. Con estos días de tanta neblina, humedad, se dejó un poquito de cosechar soja por las altas humedades que venían. Entonces se está haciendo algo de maíz. Pero estamos aproximadamente en un 45% de la cosecha de soja y un 10-12% de lo que va de la cosecha de maíz. Con respecto a la situación climática, cómo afectan los granos, es que tanto en la soja como en el maíz toman humedad, por más que haya estado seco el grano, y bueno, tienen mucha humedad y es muy complicado para cosecharla, así que bueno, en este momento se está dejando la soja y se está haciendo maíz, que el maíz tiene más capacidad de cosecha. Los trabajos que hacemos acá en la planta con respecto a los granos que vienen húmedos, porque tiene su base, ¿no es cierto? 13,5 sería una soja seca y 14,5 sería de humedad de maíz. Y bueno, eso está viniendo con 17, 18, 16. Y bueno, eso lo recibimos nosotros, lo recepcionamos acá en la planta. Y lo tenemos que secar en una secadora que hay de 45 toneladas de capacidad. Y bueno, según la humedad que tenga, es el tiempo que se tarda, pero aproximadamente para secar 40 toneladas de soja con dos puntos y medio sobre la base, se está tardando aproximadamente hora y media, una hora 40 para secar esas 40 toneladas. En otros años ha sido muy poco el trabajo de secada, ya que los granos venían en un 90%, 95% de todo lo que se recepcionaba en la base, ¿no es cierto? O muy poquito sobre la base. Pero este año, con los problemas que ha habido de tantos días de lluvia y bueno, los últimos días, 15 días, con mucha neblina y humedad, bueno, la gente no ha querido esperar y a donde ha podido cosechar lo ha hecho, y bueno, con el resultado de que, bueno, por supuesto viene 3 puntos o 4 puntos sobre la base. Está demorada tanto que están ingresando al campo las máquinas cerca de las 2 de la tarde y recién saliendo a las 6 de la tarde. Es muy corto el tiempo de cosecha a esta altura con las altas humedades. Mientras tanto, y ya en la perspectiva de lo que será la campaña de trigo, especialistas de INTA 9 de julio han aconsejado que se busquen las estrategias para optimizar los recursos y lograr los techos productivos. Y han dicho ya que la campaña de trigo, el agua está asegurada para la próxima campaña. Mientras tanto, aconsejan a los productores que deben mantener los lotes limpios, por lo que los barbechos son importantes, como también el control de malezas durante el ciclo de cultivo. Y se demostró que capturando los metanos de los bovinos se pueden transformar en biocombustible y esto mismo transformarlo en energía y calor. Una investigación de especialistas y técnicos del INTA.
Nosotros empezamos a trabajar en el año 96 en este tema de gases de efecto invernadero. Aproximadamente para el 2008 desarrollamos una metodología para medir los gases que se producen dentro del animal que se dio en llamar la vaca mochilera. En realidad lo que hacíamos era una conexión de un globo que estaba en la parte superior de la espalda del animal con el interior del rumen y de esa manera colectábamos los gases. Sobre ese desarrollo que es la colecta de gases, lo que pensamos es ese gas que está en el interior del rumen, que fundamentalmente es metano y dióxido de carbono, ver si lo podíamos aplicar desde el punto de vista de lo que es la producción de energía y desarrollamos un proceso de 4 etapas. El primero tiene que ver con la colecta de gases, que eso se hace sobre el animal, conectando el interior del animal con un saco o mochila, que es donde se colecta el gas. Una segunda fase que es la de purificación, donde pasamos de una concentración del 20-25% al 95% por la captura del dióxido de carbono que está presente en ese gas. Una vez que lo tenemos al gas al 95%, lo que hicimos fue comprimirlo y una vez que está comprimido le dimos utilización práctica, ya sea presentando, trabajando con energía calórica, lumínica, produciendo frío o haciendo andar el motor de un automóvil. Primero que nada tenemos que tener presente que en ciencia y tecnología se avanza por aproximaciones sucesivas. Nosotros lo que logramos es mostrar a nivel de prototipo que se puede generar esta energía. Ahora, ¿dónde uno vislumbra que tiene más posibilidades? Con toda seguridad en aquellos lugares donde la energía convencional, sea combustible fósil o electricidad, tiene mayor cantidad de problemas, este tipo de energía junto con otras seguramente van a venir a cubrir la posibilidad de tener fuentes de generación de energía que sean obviamente renovables y que no dependan como hoy de los combustibles fósiles. Si nosotros analizamos cuáles son los usos que le podemos dar a este gas, es el mismo uso que se le da al gas metano. O sea, ¿qué es lo que demostramos nosotros a nivel de prototipo? Que lo podemos usar para producir energía calórica, por ejemplo con un mechero, para producir frío con una heladera que nos permite la producción de una vaca durante un día, nos permite mantener funcionando una heladera de 100 litros de capacidad, hacer funcionar una luz a gas y por último lo que hicimos con bajo rendimiento, pero lo hicimos andar, es un auto que ande con el gas obtenido de las vacas. Dos datos aportados a esta información novedosa que nos da el INTA. Con 300 litros de metano que puede generar una vaca por día, se puede utilizar, se puede generar energía para una heladera que tenga capacidad de 100 litros. Y además, esta situación permite algo importante, que es tener energía en lugares donde no hay energía convencional y de esta manera suplir el gas natural comprimido. Vamos a seguir con más información en esta edición del lunes 12 de mayo de Pampero TV. Pero cuando regresemos de la pausa, estos temas. Y cuando regresemos, crece la producción avícola en nuestro país. Y otro tema que abordaremos, el ministro Casamiquela presente en la cumbre de la FAO en Chile. En instantes. Es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.emsec.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca.
El Pampero TV, el informativo del agro que más le interesa al hombre de campo. La noticia, la opinión, la información objetiva. En el programa de agro de la televisión pública argentina. El Pampero TV, de lunes a viernes, de 6 a 6 y 30 de la mañana. Por la pantalla de Canal 12, de Trenquelauquen. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. -14.3 la temperatura en la ciudad de Trenquelauquen, 13.9 la sensación térmica con el cielo cubierto hasta las 6.30 de la mañana. Lo informamos a través de Pampero TV y el ministro de Infraestructura Nacional, Julio De Vido, ha informado a través de declaraciones al diario Página 12 que el gobierno nacional avanzará sobre la política de quita de subsidios a los servicios y aseguró que para 2019 Argentina podrá tener autoabastecimiento hidrocarburífero. También explicó que Atucha 2 comenzará la etapa de generación de energía la última semana de mayo. Se van a ir incorporando los 760 megavoltios al sistema en un plazo de 5 meses. Al mismo tiempo, reveló que esta semana habrá una misión a China para definir los contratos y el financiamiento por más de 5.000 millones de dólares para la construcción de las represas Kirchner y Zepernik. Mientras tanto, también en declaraciones de funcionarios nacionales, el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquel, estuvo presente en la cumbre de la FAO en Chile. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, afirmó: debemos incrementar la cooperación internacional para adaptar la agricultura al cambio climático durante su participación en la tercera jornada de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se realizó en Santiago de Chile. Es necesario asegurar que los suelos se conserven fértiles y productivos, ya que los mismos constituyen la base del desarrollo agrícola y, en consecuencia, de la seguridad alimentaria mundial, advirtió el titular de la cartera nacional al recordar que los países miembros de la FAO apoyaron la creación de la Alianza Mundial sobre los Suelos como iniciativa voluntaria destinada a mejorar la gobernanza de este recurso heterogéneo, limitado y estratégico. En este sentido, Casamiquela y funcionarios del gabinete del ministerio mantuvieron reuniones bilaterales con Chile, Venezuela, Haití y con el director general de la FAO, Graciano da Silva, con el fin de promover la cooperación sur-sur y fortalecer la agricultura familiar como estrategia para la mayor producción de alimentos y de lucha contra la pobreza. La delegación argentina analizó, junto con los representantes de 32 países de la región, las diversas alternativas y políticas que permiten consolidar el avance regional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza extrema, como así también fomentar el desarrollo sustentable de la agricultura y el avance hacia sistemas alimentarios inclusivos y eficientes.
Y mientras tanto, en otro tema, volvemos a la región. En el Instituto Agrotécnico Padre Castelaro, una serie de notas que se realizó y que iremos emitiendo a lo largo de distintas ediciones de Pampero, está relacionada con algunas de las actividades que hacen los alumnos, más de 100 alumnos que tiene este instituto. Se trata, en este caso, de la extracción de miel, una de las importantes actividades que desarrolla nuestro país y que se ha convertido en el segundo exportador mundial de este producto. En la formación de recursos humanos para el campo y puntualmente para este área, se les enseña a los chicos en Beruti acerca de las buenas prácticas y el buen uso de las herramientas para una exitosa extracción de miel. Acá está dividido en dos partes, en la parte de invierno, en la parte otoño, es donde se repara material, se acomoda toda la parte de material de apicultura, colmenas, rejillas, se pinta, se arma nuevo, material nuevo como podemos ver. Y en la parte primavera-verano es donde se realiza lo que es la cosecha de la miel, que se va al campo, se extraen las alzas y acá se hace toda la parte de desoperculado y extracción de la miel. Los chicos, como ustedes pueden ver, tienen material de protección. Contamos con buzos, buzo caretas, caretas simples para la protección, guantes largos de apicultura y todo tipo de elementos que le hacen a la protección. En eso están muy bien cuidados los chicos. Lo que más les gusta es por ahí ir a trabajar, a estar con las abejas en el contacto en el campo. Lo que tiene que, como yo siempre les digo, no todos los días son apropiados para ir a destapar una colmena. Los días tienen que ser muy lindos, muy lindos de sol, días secos, no húmedos, porque si no las abejas se tornan agresivas y en vez de disfrutar una clase de apicultura se tornaría malo, agresivo. Hasta ahora veníamos envasando, fraccionándola y vendiéndola en negocios locales y algo en la parte de Trenquelauquen también. Supuestamente si mejora la producción a años futuros, la venderemos a granel también a las empresas acopiadoras. El mercado de la miel hoy está muy bueno. Gracias a la suba que tuvo el dólar, la miel ha subido, ha trepado muy bien. El porcentaje en kilo se mantiene, pero la suba del precio está bueno. La producción de miel varía según los años, la cosecha, y hoy más o menos andaríamos en 300, 400 kilos que hemos sacado, porque no tenemos gran variedad de colmenas, mucha cantidad, se nos han enfermado algunas y bueno, la estamos reponiendo haciendo todo un plantel nuevo. La miel que se elabora acá es ámbar clara, es una miel proveniente de girasol, de eucaliptus, de flores así que hay más o menos a los alrededores. Y de la apicultura nos vamos a la avicultura, porque esta producción genera en nuestro país 132.000 puestos de trabajo directo y en los últimos 10 años ha crecido la producción de 20 a 51 kilos por persona. De estos, 42 se consumen en el mercado interno y 9 se exportan al exterior. La avicultura, aunque sea familiar o sea industrial, debe basarse en las medidas de bioseguridad. Estas medidas de bioseguridad tienen que contemplar las buenas prácticas de manejo de las aves, la asistencia sanitaria, consultando a veterinarios especialistas, que en muchos casos las industrias ya lo tienen dentro de su empresa, y nosotros, a los pequeños productores, a las pequeñas familias, asistimos ante la demanda de estas familias para realizar el asesoramiento tanto sanitario y de manejo de las aves. Nosotros hacemos la asistencia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas que pueden afectar la producción, principalmente en poblaciones grandes de aves. Desde el punto de vista de la avicultura industrial, nosotros brindamos un servicio tercerizado, que es el diagnóstico de enfermedades tanto virales,
que me concierne a mí, como también de enfermedades bacterianas y micóticas. Nuestra asistencia es en el diagnóstico molecular inmediato, prácticamente. Hay enfermedades que la podemos llegar a diagnosticar de un día hacia el otro y de esa manera permitimos tomar decisiones urgentes o decisiones inmediatas a los veterinarios de la industria. Por el otro lado, a través del programa de ProHuerta, también realizamos asistencia a pequeños productores o a familias que tienen aves del mismo programa. Y le realizamos el diagnóstico, le indicamos de qué manera cuidar las aves, de qué manera controlar y si se lo necesitan, un asesoramiento sanitario, estamos al lado de las familias para evitar brotes o evitar diseminación de enfermedades. INTA, en sus distintas seccionales, en distintos puntos del país, además de brindar diagnósticos y ofrecer sobre temas de enfermedades, también da capacitaciones para el buen manejo y el mejoramiento en la producción. Esta industria en nuestro país en los últimos años creció el 156%. Nos estamos yendo a la pausa, ya estamos de vuelta en el último tramo de Pampero TV. Todos los miércoles, La Opinión te ofrece el suplemento gastronómico Todo Cocinado. Obras exquisitas, platos inigualables para coleccionar. Además, te enseñamos a construir hornos, asadores y discos. Por solo $19.90. Nuevas recetas en Todo Cocinado. En tu diario, La Opinión. Canal 12 informa. Si usted quiere comunicarse con nuestra emisora, puede hacerlo a los siguientes teléfonos. 02392 422 262 o 422 646 o al 4148 62. Últimos minutos de esta edición de lunes 12 de mayo, lo acompañamos, 14 grados 3 décimas la temperatura. Vamos a repasar la información del mercado de Liniers, los datos del viernes. Ingresaron 10.525 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento fue de 14 pesos con 935 milésimas. Y vamos a los valores por rubros, novillos de consumo, de 11 pesos a 17, pesados de 11 a 16 pesos, overos negros de 12 a 16 pesos, regulares de 9 a 16 pesos, novillos cruzas de 8.10 a 16.50 pesos. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 11.50 a 18.90, vaquillonas de 11 pesos a 18.47, terneros de 11 a 20,40 pesos. En las vacas, de regulares especiales, de 5 a 14 pesos. Conserva, 4 a 8 pesos. Los toros, el valor rondó entre los 9 y los 12 pesos con 80. Y actualizamos la información del día de hoy. A esta hora, 1.236 bovinos ingresaron al mercado de Liniers en esta jornada de día lunes, en 30 camiones. Vamos con los datos del tiempo para ir informándolo acerca de cómo estarán los próximos días en el pronóstico extendido que nos acerca el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, temperaturas de 11 a 19 grados, con lluvias débiles desde la madrugada que podrían persistir hasta el mediodía. El martes, temperaturas de 11 a 21 grados, con cielo algo nublado. El miércoles, temperatura mínima 13 grados, máxima 21 grados, tiempo inestable, con probabilidad de precipitaciones durante todo el día. El jueves, 8 la mínima, 15 la máxima, descienden levemente las temperaturas. Muchas gracias por acompañarnos en esta información, en este Pampero TV del día de hoy.
Le agradecemos a todo el equipo. Mañana ya de vuelta, martes 13, Mariano Grandi. Muchas gracias, que tenga un excelente día. La repetición 11:30 y los servicios de noticias de la TV Pública a las 7, a las 12 y a las 20. Muchas gracias, buen día. Thank you.